Elena Jordi fue una de las actrices más grandes de principios del siglo XX aquí en Cataluña y empresaria de vodevil. Ella decide montar su propia compañía de vodevil en el Teatro Español. Tiene que haber acumulado una fortuna muy grande, no solamente por la ropa que vemos en sus fotos, ¿no? Sino también por un hecho impresionante, que compró una parcela en la Vía Leitana en Barcelona. O sea, ella, su gran ilusión era que en Barcelona hubiese Teatro Elena Jordi, ¿no? Las noticias de la prensa que decían ya está preparado para ser inaugurado, ya se inaugura y se inaugura. Hay un momento que dice, el aumento de los costes de la construcción, las huelgas, hace que Elena Jordi tenga que deshacerse de este edificio, ¿no? Y la verdad que todo queda muy borroso. Y desde entonces la figura de Elena Jordi va desapareciendo, ¿no? Hizo lo que consideramos la primera película, Thais, 1918. Y la película está perdida. Iban saliendo artículos de periodistas cinematográficos que iban siguiendo la filmación. Podréis comprobar la gracia cinematográfica de esta mujer. Ya está a punto para estrenar. Ya se ha estrenado. El periodista habla de la película diciendo que es una prueba de que en España se puede hacer producciones internacionales. Se han encontrado incluso grabaciones con su voz. Hemos podido oír la voz de Elena Jordi que durante la investigación de mi libro yo nunca había pensado que esto fuese posible, ¿no? Existe un silencio hasta 1945, fecha en la que sabemos Elena Jordi falleció. Muchas cosas en la vida de Elena Jordi que se han de descifrar. Pero nunca se sabe, ¿no? Si seguimos investigando, a lo mejor descubrimos que la desaparición de su película o de otras cosas haya sido intencional. Nos hemos olvidado de ella, pero todavía hay mucho que catalogar, ¿no? En las filmotecas. Y además no solamente en España, puede estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Era una película muda y por lo tanto las películas mudas viajaban. Estudio Films, en sus anuncios, en revistas de cine, siempre ponía corresponsales de la empresa o representantes en Nueva York, París, Londres, Bruselas, Roma y El Cairo. Bueno, porque en alguna de estas ciudades no podría haber una copia de Thais.